Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. Hoy, en este domingo, iniciamos ya con la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Tiempo imaginal añade converti mío, lleva peñas en dube, ñan de yara, ñan en, ñan de atoy, ñan de noy, ahí ñan de emba, ella vaya y puicuibana, peñan de cobemba, ella vaya huerajana, peñan de neta. Hoy la primera lectura nos habla desde el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16, 1b, 5b al 7 y luego del 10 al 13. El Señor dijo a Samuel, llena tu frasco de aceite y parte, yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su altura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y así continúa, y luego se encontrarán con David. David, que está aún en el campo, no estaba en ese momento en el grupo, y era ese pastorcito que estaba en medio del rebaño a quien el Señor le elige. Hay muchos elementos importantes que hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar. En primer lugar, Samuel, anire mañana las apariencias, el hombre mira la apariencia, añade cobella, ñandeña y moa lleva por la apariencia, porque hay plata, porque pea, porque hoy cuá, porque ojo pepe, porque ojo a moa lleva. Jaumía muchas veces no respondéis, ando ya pues venían de yara y potaba. ¿Por qué? Porque nos volvemos orgullosos. Eso es lo que quiere decir, Dios no mira porque es más alto o su hermosura o las apariencias externas, mira el corazón. Y le llamó justamente y después dice a este niño pequeño, manda a buscarlo a ese niño porque está en medio del rebaño. ¿De dónde? Cuando nosotros estamos trabajando en medio de su viña. Es por eso que el Papa Francisco siempre nos dice, iglesia en salida. Porque desde ahí es donde Dios llama a quien pastoreará a su pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.